¿Puedes ver esto? Es Museo Arqueológico de Tarata. Sí, tenemos vasijas de la cultura Tiwanaku del formativo. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. ¿2000 años antes de Cristo? Sí, porque aquí en Tarata se hacen para diferentes culturas. Se siguen encontrando excavaciones. En la parte de abajo tenemos los cuencos donde depositaban sus alimentos. ¿Ahí eso comían? Sí. O sea, ¿así poquito comían? Estas culturas tenían esa creencia de decir que, o sea, eran enterrados juntamente con sus difuntos. Ellos tenían esa creencia de decir que no se podía ir al otro mundo sin su pertenencia, tenían que llevar algo. Y por eso cada difunto que se moría les enterraban con su vasija. Algunas de las vasijas ya llevaban oro. Y no había un cementerio, sino donde elegían un lugar para enterrar. Sí, mayormente aquí en Tarata, en los lugares más altos, las enterraban. Y se siguen encontrando, ya también encontramos. ¿Ah, sí? En una urna, un fetito, un bebé. ¿Y todavía existía? En una urna. Es una vasija de la cultura chuna, una mujer que está en el periodo de gestación. Tenemos los hielos que utilizaban, ¿no?, para tomar la chicha. Tenemos las vasijas medicinales que utilizaban, ¿no? Como brebajes, aquí tenemos el puma, el animal sagrado que representaba en sus tallados, en un goterito. Ellos en esa época se conocían la medicina. Ahora hoy día nosotros nos da el doctor en frasquitos, dos gotitas de acetón que se va a mejorar. ¿Medicina natural? Aquí antes medían la medicina, salían gotitas, no salía churro contigo. Ah, era el gotero ese, sí, mira. Sí, el gotero. Tenemos una vasija que se menciona a la mujercita. Y como puedes ver, esta vasija tiene tres ojos. Según la cultura andina, se dice que el hombre nace con tres ojos. Dos de la visualidad y el tercer ojo que representaba la inteligencia. Y también tenemos de un guerrero. En el sector ya tenemos ya las estalactitas y estalactitas. De aquí a unos 50 kilómetros más tenemos unas cavernas de cuyas paredes se filtran el carbonato de calcio. Estas estalactitas y estalagmitas aumentan de cada 4.500 millones de años. ¿Se puede ir a las cuevas? Sí, se puede visitar. ¿Hay pusas o algo que va? No, tendría que ir por su propia cuenta. Tenemos las mariposas petrificadas. Esto nos da a entender que hace 50.000 años atrás esto era un fondo marino. Terópodos y las conchas marinas. Ah, ¿había fondo marino acá? Sí, hace 50.000 años atrás. ¿Y qué parte es esa? O sea, todo. ¿Acá donde todo estamos, mami? Estaba el agua, esto estaba cubierto por agua. Tenemos las conchas marinas y las helechos petrificadas, ¿no? Helechos petrificados y conchas, sí, marinas. Sí. Tenemos las huellas de los trilobites. Tenemos el cráneo, el tórax y le falta el flagelo. ¿Qué es un trilobita? Son fósiles, fosilizados. ¿De cualquier insecto, animal? Sí, animal. Tenemos algunos cacas de los vegetales, también tenemos las crucianas, ¿no? Y ya tenemos ya la media tarapeña, el descompoto, sí. Vamos a tener aquí el feldespato. Diré el feldespato, la lava volcánica, la calcita, la limonita, la pigmatita, el cuarzo, la mica, el plomo y así. ¿Y esta cosa filosa qué es? Las puntas de flecha. ¿Era de piedra? De piedra. Utilizaba la cultura primitiva. Hemos encargado de los troncos de lechos, las conchas marinas y los terópodos. Y tenemos los trilobites completos ya. Con las tres partes. Por eso tenemos trilobites, porque presentan tres partes. Entonces el cráneo, el tórax y el flagelo. Ah, ahí está. Todos estos son, como son huellas de la antigüedad de los... Sí. ¿Y esto siguen encontrando? Sí, las huellas de las cejas, los fósiles, las maletas de carga de la compañía que están en esta base de cuero. ¿Qué es esto? Las maletas de antes, de cuero. La urna, ¿no? Los famosos chimpares donde antes les enterraban, ¿no? En estas urnas en una posición fetal. ¿Por qué? Porque ellos creían la reencarnación, que iban a volver otra vuelta. A la o sea, había momias ahí, a veces. Sí, aquí tenemos, ¿no?, un señor con un cráneo destrozado, justamente se encontró juntamente con esta urna. ¡Ay, hay hueso, mami! Ahí lo enterraban, dice, con esto más. ¿Para la reencarnación? Tiene el cráneo destrozado, supuestamente que a ese señor le han dado con esta piedra. O sea, este hombre... fue muerto por esta, con esta piedra. Sí. Ahí está el palomar. Palomar completo. Wow. Tenemos la cañería por la cerámica, era de cerámica. Y las urnas, ¿no?, donde se enterraba. Se enterraba acá, yo creo, niños habrán enterrado. Niños hay vía también para personas mayores. Tenemos las frenos de un caballo, las chapas antiguas, el taladro de madera, el instrumento musical, la flauta, fabricada de un hueso de un ser humano. ¿Esta flauta? Sí, se
de Tehuaycuil y Méndez Mamata en el año 2018. La carretera que está diciendo se torotó. Tenemos la calcita. O sea, esos eran como los cajones de ahora, digamos. Sí, claro, los eso también el año pasado se encontró. ¿Sí? Y es también, recientemente se encontró el año pasado, en el mes de diciembre. A todo esto todavía no está ordenado. Estos son nuevos hallazgos. Lo están estudiando los arqueólogos. Y acá está otra maleta. Otra maleta hecha de cuero. ¿De qué año data? Es del año 1800. 1700, 1800. Maleta de época, 1750. Sí, de eso. Cuero de vaca. 1800. Mira acá los morteritos. ¿Tipos como abatán? Para machacar sus pimientos o moler el maíz. Ah, el maíz también molía. Morteros. Y tenemos las piedras incaicas, ¿no? Los minerales. Tenemos la calcita, la sodalita. También tenemos la calcita, la malaquita. Las algas marinas petrificadas. ¿Y esto qué? Esas son maquetas de la vivienda del libertador Esteban Arce y del general Mariano del Barrio. ¿Cómo eran antes? Los siguientes. Aquí tenemos dos cráneos. ¿Cuánto? 700 años de antigüedad. ¿Y hueso? Porque aquí en Tarata, cuando se estaba haciendo el alcantarillado, se han encontrado varios cráneos. Estos dos se han conservado para el museo y los demás cráneos se van a la parte del cementerio. Aquí tenemos una mujer y aquí tenemos un hombre. Como puedes ver, de la mujer tiene abultado el occipital hacia atrás. ¿Por qué? Porque antes se dice que a los hijos de los reyes o que de los reyes deformaban el cráneo. Les ponían una madera adelante, una madera atrás y les envolvía con faja. Eso hacían para distinguir la forma. Y también tenemos del hombre, ¿no? Como puedes ver, tiene la dentadura gastada a la parte de adelante. Porque por cáncer es que este hombre masticaba la hoja de coca. Y como la hoja de coca tiene mucho hierro, le ha ido desgastando la dentadura a la parte de adelante. Tenemos algunas vértebras de los huesos de los dinosaurios, ¿no? ¿Estos? Sí, han pasado los años. Vértebras de huesos de dinosaurio. Y tenemos las hachas fabricadas de piedra. Esta sí tiene pinta de hacha. Ah, ya también. Ya también, aquí son para la o sea, son piedras bien duras. Ya tenemos las famosas boleadoras que eran instrumentos utilizados por la cultura primitiva. ¿Para qué? Para hacer luchas o para atrapar al enemigo. ¿Es como la piedra que, con la que se mató el hombre? Dentro del orificio ya lo ingresaron la cuerda y empezaba a utilizar como una onda. El enemigo empezaba a escapar, empezaba a arrojar la cuerda, empezaba a volverse el pie y le tumbaba al enemigo. O también les daban directamente en su cabeza. ¡Guay! Wow, mira lo que usaban. ¿Y estos son de piedra? Sí, piedra. Todos son de piedra. Son los misiles del año 1972 que han sido utilizados para la guerra del Chaco. Han sido donados por el pueblo de Tarata. Los dos saco una foto. Bueno, en este momento nos encontramos en el Salón de Honor. Aquí vamos a poder encontrar diferentes cuadros, ¿no? Como era Tarata hace 50 años atrás. Tenemos un cuadro de la elaboración de la chicha, porque aquí en Tarata, ¿no? La bebida típica es la chicha, y la chicha no era una base de maíz y no mezclan con trigo. Tenemos los balcones, porque aquí en Tarata, ¿no? Resalta bastante los balcones. Estos balcones eran construidos exclusivamente para las damas, para las mujeres. Porque antes es que las mujeres salían afuera. Antes no salían, ¿no? Afuera, solo salían fines de semana. Cualquier chisme, cualquier cosa, solo por encima de los balcones. O cuando su enamorado no le trae una serenata. Tenemos las calles como son aquí en Tarata. Como pueden ver aquí en Tarata, las calles son angostas, sinuosas, serpenteantes. ¿Por qué? Porque antes se dice que estas calles solo eran construidas para que pasen solo las carrozas, los caballos. Ellos nunca han pensado que iba a haber autos. También se dice que sus calles son rompevientos, que cuando hace viento no golpea con tanta fuerza. Tenemos una pintura pintada por el mundo Arce al general Mariano Mendarejo, ¿no? Es un caballo por los verdes. Sobresalen tres personajes ilustres, personajes tarateños que eran, ¿no?, presidentes de Bolivia. Entre ellos el general Mariano Mendarejo, el segundo es René Barretos y el tercero es José Quintín Mendoza. ¿De Tarata? De Tarata, tarateños. ¿Tres presidentes eran? Tres presidentes, han sido, ¿no?, presidentes de Bolivia. ¿Tarateños eran? Sí. Y tenemos al libertador Esteban Arce también, ¿no? Otro tarateño. Porque Tarata también no tiene fecha de creación, solo se ha tomado la fecha de Bolivia como los libertadores de Bolivia. Se dice Tarata puede tener 6.000 años de creación. No se tiene un dato exacto cuándo se creó Tarata. ¿Cuándo se creó Tarata? No tiene fecha de creación. Se dice que puede tener 6.000, 8.000 años de creación. Wow. No se tiene un dato exacto cuándo se creó Tarata. ¿Y esa ropa de quién es esa?
Aquí ya tenemos las botas y la camisa el día que lo han asesinado al general Mariano Melgarejo. Ah, esos son los restos de las ropas. Su ropa y zapatos. La vestimenta que traía puesto, ¿no? El día que lo han asesinado. El general ha sido asesinado en el año 1871 por su cuñado Aurelio. Le dispararon en seis que no agarró. Típica familia. Y se le ha asesinado en el año 1994. Su cuerpo ha sido incinerado, el día de las cenizas y el cráneo se encuentra en el templo de San Pedro. Como puedes ver, el cráneo del tercer cuadro mantiene la barba y la cabellera. ¡Ah! ¡Tiene la cabeza! ¿Dónde? Acá, mami, la cabeza del hombre está ahí. Dice que está en un museo, pero que todavía tiene barba. ¿Ah, sí? Está en el templo de Santa Cruz. ¿Y se vamos a ir a ver ahora? No se puede ver el cráneo. Hay que solicitar cuando no haya misas. Hay con reserva siempre. Y aquí tenemos algunas cartas escritas por el general Mariano Melgarejo. Estas cartas están escritas con pluma y tinta. En esas cartas ya cuenta todos los pormenores que tuvo que pasar para tomar el Palacio de Gobierno. Tenemos la vestimenta de militar del año 1830. Como puedes ver, aún mantiene, ¿no?, en los botones el escudo de Bolivia. Este es el que tenemos una escritura pintada por el Corsa Libertador Esteban Arce en la batalla de Aragua. Las vestimentas del siglo XVIII. El azul representa a un civil, el rojo a un soldado y de la mujer como era, ¿no?, la pollera más larga. Y la blusa todavía no presentaba los escotes. ¿Así era la ropa antes? Antiguamente, sí. Wow, ¿pero de la gente normal o...? De la gente normal. ¿No cholita? No, antes de las clases altas eran con vestidos. ¿Así? No, vestidos. ¿Porque este no tiene agua? No, este es de las cholitas. ¿Pero sin agua? Sí, sin agua. Ah. Así eran las vestidas. ¿Y aquello qué era? Es el palomar, que ha sido construido para las palomas. Se encuentra a 4 cuadras de aquí de la plaza principal. ¿Así? ¿Todavía sigue? Es una propiedad privada. Sí, aquí en Tarata, ¿no?, producen el trigo y es donde vienen a consumir las palomas, ¿no? Es donde se ella se realiza la crianza de los pichones. Las calles de Tarata, los balcones corridos, los largos, ¿no? Algunas cartas del general, la registradora, la calculadora, los teodolitos que sirven para medir planos caminos, el pentagrama, un tocadisco y un libro de Tarata. Cuartel del general Mariano Melgarejo, 7 de Ciclero. Se encuentra una parte de aquí de la plaza principal. Tenemos las famosas aldabas, que aún se siguen manteniendo, ¿no?, y las casas colatenses. Aquí sí, se echaba llave. Algunas ya vienen en esta forma, algunas ya vienen en forma de torito, algunas ya vienen en forma de mamito y algunas ya vienen en forma de chanchito. Tenemos una pintura pintada por Edmundo Arce al Libertador Esteban Arce. Las famosas veletas. Estas veletas son características aquí en Tarata. Llevan el año de construcción de la vivienda y las iniciales del propietario. Las tejas son hileras. Es el templo de San Pedro que se encuentra en la acera norte frente a la plaza. Ese templo data del año 1605 y ha sido remodelado ya en el año 2010. Dentro del templo aún se conserva el cráneo y las cenizas del general. También están las cenizas del Libertador Esteban Arce. También se encuentra el órgano que ha sido traído desde Alemania. ¿Y aquellito de allá qué es? Esta es la calle Esteban Arce. Esta recta, esta calle. Ah, esta recta que baja allá. No, esta, la que está con letrero, Esteban Arce, hacia arriba. Ah, ya. Es la Esteban Arce. Tenemos una computadora antigua, la máquina de escribir. El palacio consistorial que se encuentra en la acera norte fue también alguna vez sede de gobierno, ¿no? Tenemos algunas monedas, billetes de la época republicana, como también los billetes nacionales. Republicana. También tenemos los billetes extranjeros. Acá también el austral, los pesos no están los australes. Ah, sí, hay austral, un austral. Ay, qué gracioso. ¿Y se manejaba en Bolivia esos también antes? Sí, no, los billetes extranjeros. No, extranjeros son esos. Todos son los bolivianos. ¿Este es del 5 bolivianos de antes? No. Sí, el de antes. Ah, cuando estaba acá, mami. Ese billete yo... Yo también compraba con ese billete. También con el austral y también con todos estos. Tenemos la represa La Jalapa que se encuentra aquí en el municipio de Tarata. También de aquí, a unos 40 minutos, tenemos otra represa que es la represa Millumay.
¿Esa represa es de donde se saca el agua para las casas? Esto es para los riegos. El otro también es para los riegos. Esto es como estilo Angosturita, digamos, Sí, Angostura, Angostura. pero está a 45 No, kilómetros. es 4 kilómetros. 8 kilómetros. Otro está a 40 minutos, la Laguna Turquesa, más conocida, ¿no? Como la represa Millumaya. ¿A esto pues podemos llegar a ver, no? Sí, pueden llegar. Sátanos. A 4 cuadros, dices. Kilómetros. En movilidad hay que ir. Sí, un telar de suelo de los famosos puyos, ¿no? Que aquí en Taranta. ¿Es como el que está abajo? Sí, un telar de suelo. Algunos sectores ya se dedican a los tejidos, y algunos sectores ya se dedican a la fabricación de la pólvora o la pirotecnia, son alabanzas. La capita, la lámpara. Y algunas zonas ya se dedican a la alfarería. Pedestales, un adobero antiguo del año Ahí está, 1960. hacían adobes para hacer la casa. Ah. Los teodolitos que sirven para medir planos caminos. ¿Hacer qué? Medir los caminos. Caminos, planos caminos. Un portafolio antiguo, las pesas del reloj. La lámpara antigua, la plancha antigua, los tachones antiguos, las cajitas donde se guardaban los teodolitos. Ingresa Taranta como era antes, ¿no? Es el primer mapa que fue editado en el año 1859 durante la presidencia del doctor José María Vilas. Como pueden ver, las marcas rosadas muestran con toda la extensión que hemos nacido en la vida independiente. No teníamos más. Nuestro reloj que ha sido traído desde Alemania. ¿Desde Alemania? Que funciona cuerda. ¿Este reloj? Sí. ¿Y todavía dónde está? ¿Dónde está? Está de vez en cuando en la torre del mirador. Tenemos los famosos soldados. Tenemos a la profesora de la familia Iriarte. Tenemos el piano del año 1862. ¿Esta es la profesora de música? Sí. ¿Y este piano? Es del año 1900, piano de Jorge. Es el más antiguo, 1862. ¿Este? ¿1862? Este. Este es 1862. ¿Y este? Traídos del año 1900. 1900. Aquí en Tarata, en cada salón siempre hay un día de exposición. ¿Y ese? Es del año 1900, las cuerdas. Este ya se ha traído para la enseñanza de los estudiantes, porque aquí les enseñan clases de música. ¿Sí? Piano, violín, cello, guitarra. Las clases son gratuitas, pasan 3 veces a la semana. ¿Ah, siguen viviendo acá adentro? Sí, tenemos personajes ilustres, personajes tarateños que han hecho libros sobre Tarata. Tenemos al profesor Villanes, al profesor Luis, al profesor Antonio Paz. Absorbero y a un veniente que participa de la guerra de José Luis Mercado Saavedra. Tenemos la radio y la tele antigua. El periódico del año 1975. Periódico. De 1975. Tenemos algunos libros que han sido donados por todo el mundo. Algunos son actas, algunos son libros. Ah, esos son los registros. Y tenemos la pluma antigua, ¿no? ¿Y estos bustos? Esos son ya. De Simón Bolívar y de José Quintín. ¿Esta es la Plaza Roma? Sí. ¿Y esto? Esta es la estatua del libertador Esteban Arce. Sí. Al frente tenemos el templo de San Juan. Al otro lado tenemos el palacio de San Juan. Ahí estaba la Casa de la Cultura donde recién estuvimos mostrando todo. Esta es una. ¿Desde qué año está esto? Ahí tiene la placa. No, pero no digo de qué año se renovó esto, digo de qué año existe la plaza principal acá. Sí, antes. Siempre existía una plaza, era el centro de convergencia donde la gente realizaba su comercio. El trueque cambiaba un producto por otro producto. Okay. Cada plaza siempre tenía su glorieta. Esta glorieta servía para dar reuniones. Desde aquí, desde aquí empezaba a hablar ya la persona. Se llama glorieta. Glorieta, o sea, las plazas principales necesitamos la plaza, el monumento, la glorieta para que la gente hable de ahí como un escenario. O sea, este es el palacio con consistorial. Consistorial, casa de gobierno. Aquí tenemos las diferentes personas locales que han aportado la historia de Tarata.
a Jorge Trigo Andía, el que fue, ¿no?, rector de la Universidad Mayor de San Simón. La más importante de Cochabamba, ¿verdad? Sí, sí. Y también tenemos, ¿no?, algunos doctores, doctores en la parte de arriba, también tenemos profesores, ¿no?, con los chicos. También tenemos profesor Jaime Jerezino. ¿Te cansaste? Profesores. Y también tenemos a los que han participado en la guerra del Chaco. Ah, o sea, excombatientes. Sí, jóvenes. Y algunos doctores también, ¿no? Porque él se fue en Tarata. El primer hijo nacido tenía que ser militar. ¿El primer hijo nacido tenía que ser militar? El segundo hijo tenía que ser abogado. ¿Es verdad? El segundo hijo tenía que ser abogado. Sí, y el tercer hijo tenía que pertenecer al clero o a la iglesia. Eso era solo para la clase el tercero, alta. O sea, primero el soldado, después el abogado y después el religioso. Sí, si era mujer, automáticamente no. Y si era mujer, automáticamente no. Pero eso solo era para el rango de la clase alta. Ah, porque después, ¿cómo tenían hijos entonces? No, la clase baja ya no podía, ya tenía ese... Solo la clase alta estaba. Clase alta, muy bien. O sea, ¿era por apellido? Sí, aquí ya tenían los doctores. Entonces, este por el polvo que le daban. Aquí tenemos profesores también, ¿no? René Cardona, y también tenemos, ¿no?, doctores. Entonces, profesores de clase A, sí, la familia Rojas, también tenemos familias sobresalientes, ¿no?, y de arte. Y también tenemos, ¿no?, en este sector, ya los beneméritos, ¿no?, los que han participado en la guerra del Chaco, sobrevivientes. De acá de Tarata. Sí, de aquí de Tarata. Aquí tenemos, ¿no?, la lista. Y también tenemos al atleta Julia Iriarte, ¿no? La que era una atleta. Ha logrado ganar 5 medallas de oro y 3 de plata. ¿En las Olimpiadas? Sí, 8 medallas. 8 medallas, ¿no? 5 de oro. Otra atleta olímpica ganadora que acá de Tarata. Julia Iriarte. No sé qué tenemos, ¿no? Doctores, a la profesora también Petrona Navia, también la doctora Abril Iriarte, ¿no?, la familia Iriarte. Y en ese otro sector ya tenemos ya doctores. ¿Unos doctores son? ¿Y todavía que es, los descendientes de estas personas son importantes acá en la sociedad? Sí, algunos sí, hay familias sobresalientes. La familia Iriarte, las que son de clase alta. Y aquí ya tenemos los que pertenecen al clero, a la iglesia, ¿no?, la mujer. Ah, y sacerdotes. Entonces son tarateños. Tarateños. O sea, se supone que él era el segundo hijo o el tercer hijo. El tercer hijo, el tercer hijo. Si era mujer, mujer. Si era varón, mujer. Y la con Víctor Ustares, militares. Esteban Arce, Miguel Melgarejo. René Barrientos, José Quintín Mendoza. Son los presidentes. Fueron presidentes de Bolivia. Aquí ya tenemos el decreto supremo donde el MLEVA, ¿no?, a Tarata como departamento del general Mariano Melgarejo. ¿Departamento? Sí, departamento. El decreto supremo de Simón Bolívar, donde lo llama Tarata Villa de Madrid. Sí, te hicieron una fotito. Ahora te hago, mami. Ok, pasaje artesanal Tarata. Ahí está, güey. Este no se ha hecho por la parte de la alfarería para que promocionen, ¿no?, tanto la parte de tejidos, alfarería, recuerditos, ¿no?, que el turista quiera adquirir. Pero cada cuándo lo usan eso. En esta semana se abran mayormente casi todos. Ah, mira, zampoñas. Aquí ya tenemos algunos. Zampoñas. Buenas tardes. Hola. Tenemos a nuestro artesano que está aquí. O sea, hoy porque es miércoles casi está vacío. Están todos cerrados. Aquí para encontrar recuerditos. ¿Y esto que tiene todo estilo colonial o cómo? No. Porque todo este, pero sí, esto, las construcciones se mantienen en estilo colonial. Sí, estilo colonial. Nada más ahí, eso solo. Sí, hoy día sí, fin de semana que sí. ¿Y todas estas construcciones están hechas de adobe? Adobe, sí, adobe. Pero el domingo vinieron, estaba cerrado todo. Vamos a subir un montón de escaleras. Era 1902.
Este es el reloj 1902. Para el alemán, mi mujer. ¿Y esto para qué sirve? Este reloj funciona cuerda. Cada día hay que darle cuerda. Anda, mi entero, al segundo dedo y al orejo. ¿Hay que darle cuerda? Sí, cada día. Esas pesas que ven allá bajan cada 24 horas. ¿Esas pesas? ¿Y quién está a cargo? Mi persona. Ah. ¿Y este reloj dónde se ve? Hacia afuera, las cuerdas, hacia cuatro para ver si fuera. ¿De afuera se ve? Y desde aquí se controla la hora. ¿Ahorita está en hora? Sí. ¿Y esta a qué hora suena? Este se va cada cuarto de hora, automáticamente. ¿Cada cuarto, 4 horas? Cada cuarto de hora. ¿Cada 15 minutos? 15 minutos. Empieza a girar y empieza a presionar. Con aquel. La campana grande pesa alrededor de 200 kilos. ¿Y desde qué año está esto, dijiste? 1902. ¡Wow! Esa es la campana, ¿verdad? Es un buen ejercicio, todos los días tenés que subir esto. Sí. Y aquí tenemos el cerebro, ¿no? Cada ranura marca una hora, ahorita está marcando la 1 y las 2 va a marcar. ¡Wow! Y esto está ya bien aceiteado, todo sí, el aceite. Sí, una vez a la semana hay que aceitar, para que no se ensarre. O sea, ¿funciona bien este reloj? Sí. Y esta torre data del año 1775, ha sido construida para ver toda la vista panorámica de Cali. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Ay, mira las palmeras! Mami, podemos mirar todo, todo esto desde acá. Estoy filmando. Mira, toda esta es la plaza principal. Ahí está el palacio consistorial, que se supone es el palacio de gobierno. Está toda la plaza. Mira, ahorita. Al otro día fuimos a comer chicharrón allá. Allá está la casa de turismo donde la mujer vino con nosotros ahora. ¡Wow! Mi mamá está. Mira, acá. Mira, todo esto es de estilo colonial. Todas las montañas acá en Cochabamba, en Tarata. Mira todo esto. Qué lindo, mami. Hay que darse la vuelta todito. Sí. Hay unas casas coloniales. ¿Cuál es la cordillera de los Andes? O la cordillera real. Al otro lado está. ¿Dónde está? Allá. Otra la lagunita no se ve. Aquí detrás de los cerros está. Qué lindo. ¿Qué quiere decir eso? No, dijo que consistorial significa la casa de gobierno. Mira cómo se ve todo. Aquí están las señoras que venden fruta, comida. Ahí está mami, decía hola mami. Hola. Toda la vuelta, ¿qué será? Allá al fondo. ¿El fondo? Aquel blanco allá. Ah, esos son tanques de agua que hicieron eso. Pero ya debe ser otro pueblo, ¿no? ¿O no? Sí, es otro pueblo. Esta es la señora que estaba esa limpiando es acá. Esta es la señora que estaba limpiando acá sí. En la escoba. Es un montón de pajas. Y esta es zona central. Más allá, donde, más arriba es zona convento. ¿Convento? Sí, convento. Más allá, donde Romaza, más allá de los dos cerros, San Antonio. Más allá, Villa Nueva Esperanza. Más aquí, Jalcapampa. ¿Y para dónde está el centro de Cochabamba? ¿Centro de Cochabamba? Sí, ¿para dónde uno va? Ah, al otro lado se va. ¿Para el otro lado? Este lado. Bueno, y así vamos a entrar de vuelta acá donde está. Ah, mira, acá está el reloj, mami. ¿Qué? Acá está el reloj que suena, este, ¿sí? El que marca la hora. Y acá está el reloj a cuerda. Acá está el aceiteador. Con el aceiteador y cada 15 minutos suena. Y ahora vamos a bajar la vuelta. Ya bajamos, ¿no? Y ahora bajamos por la escalita chiquita. Tiene mucho cuidado porque acá si uno tiene. Si uno es alto, se puede pegar la cabeza. Esto se parece mucho a unos fuertes antiguos que hay en Estados Unidos. Ahí seguimos bajando las ventanas, ¿no? Sí. Vamos bajando.
golpeada. Bien paradas, ¿no? Sí, la tenía que agarrar bien. Pues más hinchas. Igual hay que tener cuidado porque. Ok, por fin. Gracias. Ya llegamos a la tele por casa. Ahí está la torre que acabamos de subir ahí arriba. Estuvimos caminando todo ahí alrededor y mostrando todo Tarata desde ahí arriba. Y ahora estamos acá comprándonos refresco que viene con durazno y así nos venden en bolsita acá en Tarata. I'm just a pilgrim walking home for my hard day's work under a stone. Just one more hill to climb till I'm home, till I see my holy holy sun, till I see my holy holy sun, till I see my holy holy sun. Just as I got to the top of the hill, I felt a strong wind and time stood still. Both my antennae felt something strange. The ground and the wind shook and took me away. As I flew above, I saw my era. And I shed a tear, for I may never see him again. And I coiled up.